el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, deploró que se esté haciendo proselitismo político con el acopio y distribución de la ayuda para los damnificados por el paso de los huracanes Eta e Iota, e hizo un llamado a los actores sociales del país para que en estos momentos de emergencia humanitaria renuncien a sus afinidades partidarias para que no discriminen a los que necesitan ese apoyo. Según denuncias hechas por familias damnificadas en Bilwi, los activistas del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional obligan a los damnificados a hacerse fotos o videos recibiendo las donaciones, mostrando emblemas o banderas del partido de gobierno, y a otros les dicen que deben darle las gracias a Danelia Rosario. Además, para entregar el llamado plan techo, exigen mostrar el carnet de militante del Partido Sandinista, o de lo contrario, no les entregan nada. El gobierno español, a cargo de Pedro José Sánchez, lanzó un llamado de urgencia para buscar una solución a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril del 2018, y en ese sentido, llamó a presionar para que se logren reformas electorales consensuadas con todos los actores políticos y sociales del país. La secretaria de Estado para Asuntos de Iberoamérica, Cristina Galash Figueras, en una comparecencia ante el Senado de su país, mostró preocupación sobre el tema de la represión en Nicaragua y dijo que las violaciones de derechos humanos es un camino inaceptable, por lo que llamó al régimen de Daniel Ortega a garantizar un proceso de reformas electorales con observación externa, principalmente con la Organización de Estados Americanos. El régimen Ortega Murillo ha estado aprovechando al máximo los desastres naturales y las necesidades en las que ha quedado sumida la población en las zonas de desastre para desarrollar una abrumadora campaña proselitista con miras a mejorar su imagen y, de paso, tratar de levantarle el perfil a la Policía Nacional, que es vista como el brazo represor de la dictadura, y al Ejército de Nicaragua, que se ve cada día más comprometido con el gobierno. El sociólogo Cirilo Otero considera que en Nicaragua tenemos un problema muy serio porque se combinan perversamente el empobrecimiento mental y el empobrecimiento material con una administración populista que se aprovecha de las necesidades para hacer proselitismo político, tal como está pasando actualmente con los damnificados de los huracanes Beta e Iota en Bilwi y la zona norte central del país, donde los damnificados son obligados a agradecer a la familia presidencial cada donación que reciben. Al menos 16 personas fallecidas y 25 heridas fue el resultado de un accidente de tránsito que se registró la tarde de este lunes 23 de noviembre en el sector de La Montañita de la comunidad Yaró en el municipio de Huaslala, de acuerdo con información dada a conocer por el secretario político departamental de Matagalpa, Pedro Haslam. Según información preliminar de las causas del accidente, lo que sucedió fue que los frenos del camión en el que viajaban esos ciudadanos fallaron, el conductor no pudo controlar el vehículo y eso ocasionó que se volcara. Entre los fallecidos se reporta una niña y 15 adultos. Se habla de 12 mujeres y 4 varones fallecidos. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Javier González.